Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. 22 con un minuto, día lunes 27 de julio del año 2020. Un año que ya todos sabemos que ha sido bastante convulsionado por esta situación que nos azota a todos, que es el coronavirus. Ya con un 10% aprobado del retiro de nuestros fondos de previsión para poder paliar costos de esta pandemia. Y también una semana que para el fútbol femenino ha sido muy, pero muy delicada en denuncias de casos de abusos de jugadoras que han sufrido acoso sexual por parte de hombres. Y también hace unas semanas atrás, y lo habíamos mencionado en nuestro programa, un kinesiólogo del cuadro de Palestino que había acosado a una de sus jugadoras menores de edad y también a jugadoras de la categoría futsal de Coquimbo Unido y de otros equipos del fútbol de la primera división A y B de la categoría femenina. Soy Gonzalo Prieto, a cargo de la conducción de este espacio, pero antes quiero hacer un mensaje. Quiero felicitar públicamente a la gente de Colo-Colo y creo que se pusieron los pantalones en la situación que pasó con Leonardo Valencia. Desafortunadamente para el jugador de Colo-Colo, las pruebas están claras, están en las redes sociales y creo que Blanco y Negro en esta oportunidad va a tener que tomar medidas drásticas por la situación que estamos viviendo, por el contexto social que estamos tratando de nosotros como personas poder llevar a cabo de forma consecuente, de forma igualitaria y también de forma empática. Y en ese sentido, Colo-Colo se puso los pantalones y Valencia va a tener que responder. Va a tener que dar la cara, creo yo, con la situación que se relata en el Instagram de su expareja y también el tema de haberle robado su vehículo y haberla amenazado de forma prácticamente delictual, como están en los audios, para mí eso es grave. Yo encuentro que faltarle el respeto a una mujer, ya sea de cualquier forma, pues tú te puedes enojar con alguna persona, pero ya amenazarla violentamente y de forma delictual, en lo personal, yo no apruebo eso. Aprovecho de saludar a una de mis panelistas, una de las chicas superpoderosas que vuelve a ataque directo después de tanto tiempo, Marisela Chirita Pérez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, ¿cómo estáis? Yo acá bien, estoy afuera de Santiago ahora, ¿Dónde estás? tratando de. Estoy aquí en Quilimarí, en el Valle de Quilimarí. Aproveché de salir un Buenísimo. poco de Santiago, así que nada, pues, aprovechar esta oportunidad para hablar, como dije quizá anteriormente, ¿cómo decirlo? Así como la importancia que tiene socialmente esto que estamos pasando, culturalmente también, el crear conciencia y nada, po, de construirnos igual como sociedad. Así que nada, buenas noches. Perfecto. Y respecto a lo que había mencionado al principio del programa, por una situación que vivió el cuadro de Palestino, y en ese sentido el cuadro árabe tomó las medidas pertinentes, hicieron el comunicado respectivo, echaron a esta persona que hizo estos actos que había mencionado en la introducción de este programa, y para ello tenemos de invitado a un grande del fútbol femenino y también de la tercera división, que ya es parte de la casa de Ataque Directo, que nos quiso dar la exclusiva en nuestro programa, cosa que de todo corazón queremos agradecer, porque hay muchas cosas que vamos a hablar sobre esta situación y esta realidad que está viviendo el fútbol femenino. Don Claudio Quintiliani, entrenador de Palestino Femenino, categoría adulta. Amigo mío, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Gonzalo, y nuestra querida capitana de Calera. Aquí estamos bien, saludar a todos tus auditores, a muchos amigos del fútbol femenino que hoy día seguramente están viendo el programa, y a disposición voy a contestar todas las preguntas que tú estimes conveniente y la gente que pregunte. No tengo ningún problema en todo. Voy a ser lo más transparente posible y aclarar el tema grave de nuestro kinesiólogo que trabajó 3 años conmigo. Así que a disposición. Sí, vamos al grano, y de hecho eso es lo primero que le quería preguntar. ¿Qué fue lo que realmente pasó con Ignacio Montano
para que se llegara a esta lamentable situación en donde una de sus jugadoras, Emilia Gonzalo. Pastrani, disculpa, Chita, Sí, dale. denunciara esta situación a través de las redes sociales y no solamente ella, sino que jugadoras de otras categorías. Y ahora sí, Chilita, ¿qué quieres decir? Sí, lo que pasa es que creo que como para llegar antes de ese punto, creo que me gustaría un poco como ahondar cómo llegó Ignacio al club. Me gustaría saber cuáles Es que eso fueron las apuntaba. gestiones que quizá él hizo para llegar al club y cómo fueron quizás, no sé, las formas de que él se integrara al cuerpo técnico. Es que eso Sí. apuntaba a mi pregunta, a eso apuntaba a mi pregunta, porque yo quería llegar al punto, ¿por qué se dio esta situación? Como una persona de la confianza, como usted había comentado al principio de su programa, que era parte de su equipo, en la que usted confiaba y lo había señalado claramente en sus redes sociales, llegue a esta situación y que se llegue a tomar estas medidas que nosotros, y se los debo decir con toda honestidad, nosotros cuando lo invitamos al programa de Ataque Directo, cuando usted habló sobre su otra escuadra, que es Pumas, a usted se le notaba que estaba muy, pero muy afectado con la situación por motivos lógicos. Los muchachos no quisieron preguntarle nada al respecto. Pero yo veo que ahora es el momento, es la instancia, porque ustedes también en cierto modo son las víctimas de toda esta situación que afecta a un gran trabajo que han hecho como institución. Bueno, parto por el inicio, te lo agradezco. Esta deferencia de haber en ese programa haber estado callado y no haberme preguntado. Me pidieron de varios lados que no comentara, que me mantuviera tranquilo y callado, que iba a salir el presidente a defender todo. Pero yo estaba igual que un perro de Doberman amarrado que no podía hablar y desesperado, porque estos temas a mí me afectan demasiado. Yo tengo tres hijas y tengo tres nietas. Por lo tanto, me pongo en el caso de la gente que confía en mí para poderme entregar su favor a su hija. Esto parte así, pues. Como todo en el fútbol femenino, llegamos porque tenemos que ayudar a un equipo de mujeres a poder cumplir su sueño. Y en la gran mayoría de los equipos de mujeres no hay lucas, no hay plata. Por lo tanto, siempre ellas tienen que contar con la buena voluntad de gente que estudió, que se preparó y que está empezando. Entonces, así llega Ignacio Montano, me lo recomienda un papá de una jugadora. Al igual que el otro técnico también me lo recomienda una jugadora que está jugando en España, Santibáñez, y yo lo acepto, converso con ellos todos, cuál es su motivación por estar en un equipo, y también le explico el tema de las mujeres, que es muy complicado trabajar con mujeres, y que además si soy joven te puedes equivocar en muchas situaciones donde la mujer también juega, hace un juego de seducción y uno se puede empezar a confundir si es joven, por lo tanto, te hablo de los dos lados. Bueno, este muchacho llega hace 3 años a mi cuerpo técnico, donde el primer año trabaja muy bien, extraordinario, y donde me ayuda también a dirigir en el cuerpo técnico de Ferroviario. Todo esto con muy poco aporte, casi nada, ni siquiera plata para la micro a veces había. Pero con una voluntad extraordinaria, entrenada con las mujeres y entrenada con los hombres y a los partidos mujeres y a los partidos de hombres, por lo tanto se ganó mi completa Confianza. admiración y ¿cómo se llama? Y gratitud. Confianza y respeto. Claro, por lo tanto el segundo año igual. El segundo año se nos quería volver a sumar Saray Hernández, que es la hermana de la May, que también ella nos ayudaba, pero por distintos motivos ella empezó a trabajar y ya no tenía el tiempo necesario para dedicárselo a la chiquilla. Entonces, como yo ya tenía los dos kines, me anduve enojando con ella porque ella quería su espacio, pero yo estaba comprometido ya con los dos chiquillos y había visto todo el esfuerzo. Por lo tanto, hasta que se diera la posibilidad de nuevo para pa retomar. Además, ella estaba trabajando
no podía asistir a los entrenamientos, siendo una extraordinaria profesional y con muchas ganas y mucha actitud, pero yo prefería premiar el trabajo de los dos chiquillos que me venían a ayudar, por todo el esfuerzo que había visto antes y por todo el compromiso. Bueno, al final, lamentablemente, no terminé muy bien con Saray, pero puse el pecho a las balas y tomé la decisión de quedarme con estos dos muchachos, siendo los dos extraordinarios como personas al momento que yo confiaba plenamente en uno de ellos. Bueno, el tema pasó en el tercer año. Yo nunca tuve una duda de su trabajo. Nunca ninguna jugadora me insinuó siquiera que tenía problema para atenderse con Ignacio Montano. Por lo tanto, nunca desconfié de él. Hasta que una jugadora se acerca al preparador físico y me dice: Claudio, tenemos que conversar un tema importante, hay un tema grave que está pasando en el equipo y me lo acaba de contar la jugadora, pero prefiero que la jugadora te lo cuente a ti por teléfono. Bueno, una jugadora determinante en mi equipo me llama, o sea, me habla y me dice: profe, tengo antecedentes de que Ignacio Montano está acosando a alguna jugadora, le está mandando comida a la casa y ya dos o tres están con el mismo tema, por lo tanto ya es medio peligroso. ¿En serio? En serio. Le pregunto: ¿tienes pruebas como poder demostrar lo que estoy hablando? Sí, me dice, voy a pedir las pruebas y se las mando. Bueno, pasaron 10 minutos que yo recibí las pruebas. Y me pongo a leer las pruebas y ya cuando voy en la mitad decido: no, esto no puede pasar, no puede ser. Así que llamo a Ignacio Montano, no me contesta. A los 2 minutos me devuelve la llamada y me dice que estaba hablando con el psicólogo y que lo perdonara porque no me había podido responder. Bueno, de ahí para adelante, los siguientes 3 minutos que no se los voy a poder contar porque yo estoy muy directo y muy cara de raja para decir las cosas. Al final le dije: desde ahora para adelante tú no seguís más con ninguna de nuestras jugadoras que hay fuera del equipo y voy a comunicar ahora la decisión a la jugadora, al cuerpo técnico y tú ya no estés más en el equipo. Yo te saco del equipo. Bueno, la cosa es que lo escribo en el WhatsApp, se lo leo lo que estoy escribiendo y le aprieto mandar a la jugadora. Y corto. A los 10 minutos me llama la mamá, que qué le había hecho yo al niño, que cómo era posible, que estaba llorando, que estaba con una crisis de pánico. Y bueno, le dije: pregúntele la verdad que a mí me tiene sorprendido. Pero que espero que él se lo diga lo que hizo. Corté, me llama el papá diciendo que todo lo que él había hecho era profesional y que me tenía que asumir la demanda que tenía contra nosotros. Le dije: oye, no te pongas choro, ¿cómo te le ocurre que yo voy a tener miedo a una demanda cuando tengo todos los antecedentes? Claro. Tengo todos los antecedentes de lo que está haciendo tu hijo. Y Así que a mí lo que me hace ruido que él dice, el padre de esta persona, es un acto profesional. claro. Es que eso es lo grave. Eso es lo grave, lo agrava más todavía. Claro, él le explicó toda la metodología que estaba ocupando, que era una nueva metodología profesional. La cuestión es que corto, yo llamo al preparador físico y le digo: oye, por favor, dile a la jugadora que no lo funen, porque me habían hablado que lo podían funar ahí. Dile que no lo funen para poder yo pensar qué podemos hacer y que Palestino tome las riendas del caso y Palestino se haga la demanda y todo. Pero la chiquilla, en un acto de
que tienen todos ahora los jóvenes, que es lo que están enojados, escriben el tiro en el Facebook o en Sus su redes Twitter, no sociales. sé, en sus redes sociales, y disparó sin pensar más o menos qué acción podíamos tomar. Y le comunicó a la ANCUP toda esta cuestión, y la ANCUP la está defendiendo cuando somos nosotros los que tendríamos que haber tomado las cartas en el asunto, Palestino SAP, con su abogado, con su grupo de psicólogos, que puso a disposición de nuestra jugadora, con nuestro presidente Miguel Abdo, haber tomado las cartas en el asunto, pero mi jugadora, una de mis jugadoras, o dos o tres, no sé, acudieron a la ANCUP y se adelantaron un poco en la situación, que bueno, es parte de lo que hicieron, ya lo hicieron. Yo lo habría hecho de otra forma, un poco distinto, pero si ellas decidieron hacer eso, está bien, están en su derecho. Son jugadoras jóvenes y es la forma nueva que hay para poder ir contra estas situaciones. Así No es por que, criticar, profesor, disculpe, no es por criticar a las muchachas, yo creo que están en su derecho y todo, pero le quiero hacer una consulta en ese sentido. ¿Palestino Femenino de casualidad no tiene un área comunicacional en donde pueda orientar a las muchachas para seguir los protocolos y los mecanismos pertinentes? Porque obviamente, si se tienen las pruebas, todos los abogados les van a señalar lo mismo, que hay un protocolo, que hay un proceso que tienen que seguir y hay un conducto regular al cual llevar a cabo. Eso es lo que me lo llama que pasa, bastante la atención Gonzalo, a también. ver, déjame, Sí, quiero nomás. un poco detenerme en eso porque creo que el ímpetu de nosotras de mostrar los abusos y las cosas quizá que hace es también, reitero, es un tema social, estamos pasando por ese tipo de cosas justamente y que quizá no se quieren dejar pasar. Hemos visto que hay tanta injusticia que al final se llevan las cosas quizá a un juez, a la justicia, con un abogado, etcétera, y al final no se hace nada. Y creo que finalmente por eso es el ímpetu de denunciarlo de esta forma, que es la única forma en que realmente te sintáis apoyado y que te crean. Es que sabes Apoyada en por este qué, caso. Chilita, es que sabes por qué yo trato de ecualizar el tema. Yo en lo personal viví Sí, una lo funa hace dos entiendo. años atrás y tú lo sabes. Yo perdí un Sí, lo matrimonio entiendo por muy bien. esto y demostré con pruebas mi inocencia, pero lamentablemente hay gente que se queda solamente con una opinión y no escucha las demás opiniones. En este caso, yo estoy de acuerdo, las pruebas son contundentes. La funa, el tipo, no gusto en un profesor y hay que ser franco, se la merecía, se la merecía. Porque Venía lamentablemente la abusando mucho justicia, tiempo. exacto, porque, y como dice Marisela, y estoy totalmente de acuerdo, lamentablemente en este país la justicia no ha hecho su labor como corresponde. Y eso es verdad. Y Sí, por está eso como bien. que decía que era como un tema social más que quizá personal con el equipo o es como es social realmente. Así creo que siempre, como al no haber una regularización del fútbol femenino, y como también nombró Gonzalo, el tema de no tener asesoría quizá comunicacional y cómo hacer las cosas legales, también nos limita mucho a ciertas cosas. O sea, la idea es que esto por el camino que vaya no se quede solo en la funa. Eso está Exacto. claro. A eso quería apuntar. Ah, Sí, sí, o sea, exacto. por el camino que vaya. Exacto, sí. Yo Es verdad, profe. como con la experiencia que tengo, yo habría escogido otro camino. Las niñas Exacto. escogieron ese. Primero la funa y después El tema ¿cómo se legal. llama? El carro. Yo habría escogido un poquito más pensado el tema legal, haber reunido más Exacto. antecedentes y haberlo tirado a la parrilla. Pero ellas lo tiraron a la parrilla, pero bueno, son cosas que una, mi señora estaba de acuerdo con la niña que lo había hecho muy bien y que había hablado y rápido. Yo había escuchado sí, lo mismo, yo quiero también llegar Exacto. al fondo, pero yo habría ocupado otro camino. Pero al final el camino que ocupé va a llegar a lo mismo. Estos personajes no pueden Exacto. estar en ningún lado. O sea, Exacto, en ningún lado. yo, por ejemplo, a mí se aprendí a hipnotizar y yo cada vez que hipnotizaba a una jugadora siempre había otra al lado. ¿Cachai? Entonces, ¿para qué? Para poder demostrar de que mi hipnosis iba a ser orientada a lo deportivo y no voy a buscar otro afán. Por lo tanto, siempre quise tener a alguien al lado para poder respaldar lo que yo estaba hablando o lo que yo estaba haciendo. Cosa que nadie me acusara el día de mañana en
alguna cosa que no corresponde. ¿Cachai? Porque también he aprendido a través de los años que la verdad es una construcción social, pues, donde se pueden poner de acuerdo 4 o 5 personas y te matan. ¿Cachai? Exacto. Y como estoy dirigiendo jugadores y jugadoras, cualquier jugadora que se sienta que no la estoy considerando o que no la meto en un cambio, me va a ocasionar un conflicto. Y eso yo lo aprendí el primer año que llegué a Palestino, el año 99, que en una semifinal me faltó hacer un cambio, iba ganando fácil y tenía 5 cambios para hacer y hice 4 y se me olvidó hacer un cambio, y se me ocasionó un tremendo conflicto donde estuve a punto de no jugar la final del campeonato nacional contra Concepción, y tuve el problema, lo arreglamos a la 1 de la mañana. 7 u 8 jugadoras no querían jugar. Y bueno, y eso fue que también yo me fui de Palestino por lo mismo, por un conflicto que se ocasiona por estos temas que son tan delicados. Claro. Dirigir mujeres no es lo mismo que dirigir hombres. No. Claro, antes de darte el paso, Chelita, quiero señalar lo siguiente: las redes sociales están muy activas en estos momentos en www.facebook.com/tuzonax. Nos escribe acá nuestro compañero de Mágico y Misterioso, el profesor Manuel Sánchez de Club Atlético Central. Saludos y éxito, Ataque Directo. También nos escribe acá Juan Esteban Reyes Valdivia. Muchos saludos para el profesor Claudio. También nos escribe acá en estos momentos Francisco Galleguillos. Saludos a uno de los mejores entrenadores del fútbol femenino de Chile, un entrenador que tiene la capacidad de tener poco y hacer mucho. Ahí se ven los grandes entrenadores. Un abrazo al Papi Quintiliani, un referente. Diego Díaz, grande viejito Claudio Quintiliani, un abrazo genio. Hernández Reubén, un grande el loco, escribe acá. Y acá, retomando la respuesta, dice que usted, una de las cosas que se le ha caracterizado y se le ha dicho también en otros medios, que usted teniendo poco ha realizado mucho, y eso está a la vista. Y lo otro también, tenemos el posteo de Francisco Aguirre: viejo zorro, sigue adelante, eres el mejor, vamos Tino Tino femenino, vamos Claudio, ya nos veremos. Chelita, ahora sí te cedo el paso si quieres hacerle otra pregunta al profesor. No, yo quería más que hacer una pregunta, como hacer una reflexión al respecto de esto. Creo que al no haber una regularización quizás del fútbol femenino, esto de la solidaridad, como dijo el profe, como la buena voluntad que se da de los profesionales que se disponen a un equipo femenino, como al no recibir nada a cambio, porque no reciben nada monetario, se sabe que los cuerpos técnicos del fútbol femenino no reciben nada a cambio, la gran mayoría. Quizá la falta de regularización del fútbol femenino en sí hace que las personas que quizás no tengan buenas intenciones, sea más fácil cruzar ese umbral, por decirlo así, como llegar a quizá a sus víctimas, que en este caso sería el equipo femenino y la chiquilla. Entonces creo que quizá el tema de regularizar más el fútbol femenino también es importante tener en cuenta eso, dentro de la regularización y tantas irregularidades que existen en el fútbol femenino. Yo no comparto eso, porque ya no se haga más por vulnerable, o sea, por solidaridad, como por querer hacerlo, por querer ayudar. Yo te digo, Chela, no comparto lo que estáis diciendo, porque la selección de Estados Unidos, con toda la plata del mundo, con todos los psicólogos, la elección de las personas que trabajan ahí, hizo exactamente lo mismo que Ignacio Montano. Y hay más de 500 denuncias sobre lo que pasó en Estados Unidos con la deportista. Entonces... entiendo. Yo siento que en hombres, mujeres, en viejos, va por, en jóvenes, va por ambos géneros. En todo. Sí, totalmente. Es muy peligroso. De acuerdo. Es muy peligroso. Y bueno, y de hecho. Se pueden disfrazar muy bien, es que eso iba, como que al final, como que se pueden disfrazar muy bien. Como dice, ahora dice usted el tema de la selección. O sea, llegaron como a la mejor selección del fútbol femenino y aún así lo hicieron igual, entonces. Claro.
Es que la persona esta son muy astutos, son Exacto. gente que es capaz de sobrepasar el análisis psicológico, disfrazarse, esperar la oportunidad y atacar, Claro. y buscar una metodología que puedan entrar y convencer. Por ejemplo, creo que las niñas de la 15 iban con el papá a la sede nuestra, donde está la sala de utilería, o sea, de kinesiología, y se atendían con él. Las niñas de la 17, generalmente habían dos o tres ahí. La niña adulta se atienden con él, también se dan cuenta si hay algo malo. Lo que pasa es que este muchacho empezó a atacar por los teléfonos y empezó a atacar en su casa. ¿Cachai? Allá la citaba, a su casa. ¿Cachai? Claro, empezó a darse. Claro, y por teléfono las convencía de tenía un método operandi Sí, un de que modus estaba operandi. haciendo una tesis, buscando el magíster, y que le habían pedido 10 jugadoras para ser evaluadas con posiciones y todo. Y las convencía, po. Sí, ¿Cachai? pues. Porque todas pensaban que era profesional, Que era que la real, idea claro, era. que era real. Y tenía más encima el respaldo de estar en su cuerpo técnico, que para la mayoría de los futbolistas femeninos sabemos que Palestino es un gran equipo, que siempre está Y luchando en los trabajar con primeros Claudio lugares. Gentiliani es algo. Exacto, eso, po, a eso voy, Y como ojo que se que cuelgue con eso después de por trabajar con usted 3 años. ejemplo, en mi cuerpo técnico trabaja gente, mi preparador de arquero lleva años trabajando conmigo, pero años. Me imagino. Y el segundo preparador de arquero, el primero es Sergio Garrido, el de todo portero. Que lo trabaja conmigo desde cuando yo estaba en Ferroviario, el año 2002, 2003, por ahí, imagínate. Y a Bueno, día de hoy. chiquita, para que tú sepas, también nos quita un panelista a nosotros. 16 años, espérate. El segundo preparador de arquero es Andro Martini, el jugador más responsable que yo he tenido en mi vida de entrenador de fútbol. Y uno de los Capitán de mejores Ferroviario, de ese torneo 2018. el jugador que subió con Ferro, el que llegaba primero que todo, el que hace las listas, el que castiga a los que llegan tarde. Tremenda El que persona. está ahí. Tremenda persona con Con grandes valores. un portero que demuestra que es capaz de que sus jugadoras es su ídolo. Por lo tanto, esos son mis Es preparadores de arquero. consecuente, claro. Un preparador físico que lleva años trabajando ahí. Que es verdad, él tiene su pareja, su señora es jugadora de fútbol, se enamoró de ella y bueno, ¿qué le vaya a hacer? Se Si enamoraron. es parte de la vida, formaron su pareja, tienen una niñita, y bueno, el otro preparador de físico es un profesor, trabaja en colegio, entrenador de la preparación física y además entrenador de la 15. Y ahora Ah, traje perfecto. a Tulio Pinilla, que tiene experiencia en fútbol femenino también con la 17 Santiago Morning, que ha dirigido equipos de tercera división, jugador profesional en Venezuela, arquero. Que es parte del programa, de hecho, también. Que es parte de tu programa. Tengo una coordinadora que lleva años, que jugó a la pelota, que lleva años jugando. Y para coordinar más y para generar más cariño todavía, tengo una doctora en el equipo, que fue alumna mía en el colegio, jugadora de fútbol, una persona extraordinaria, que a pesar de todo su corto tiempo, se hace el tiempo para poder estar con nosotros y se paga el pasaje cuando fuimos a Paraguay, disfruta con nosotros, una tremenda Estaba persona. presente. Entonces, mi cuerpo técnico, somos gente que no gana mucho, gana muy poco, y que tiene todas las ganas de que nuestras jugadoras sean mejores. ¿Cachai? Exacto. ¿Oye? Y por eso me sorprende lo de Ignacio, porque era una buena persona que Exacto. lamentablemente, no sé qué le pasó, se enfermó, qué sé yo, se confundió, y me dejó la tremenda tendalá en el fútbol femenino, me dejó la tremenda tendalá. En Palestino, yo soy el responsable directo,
de la gente que traigo. Yo soy el responsable directo de lo que pasa. Por lo tanto, después, cuando después siga la conversación con Gonzalo, me va a preguntar seguramente algunas otras cosas. Pero si alguien tiene la culpa, soy yo. Porque yo soy la persona que lo traigo. Yo soy la persona que digo, no, tú te quedas con nosotros. Así que yo me siento muy triste por lo que pasó. Le pido disculpas a todas mis jugadoras y a los papás por este canalla que se hizo cosas que no debe. Se aprovechó de su profesión. Y los valores quedaron botados. ¿Cachai? Quedaron botados. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Pregunte nomás. Yo... Sí, en base a eso, yo lo estaba escuchando. Pasaron las semanas y en Facebook, porque usted en sus redes sociales siempre habla de su manada, ya sea de los Pumas, de Palestino, con mucho orgullo, de los trabajos que han realizado, hace una declaración en base al futuro. ¿Aún la mantiene? ¿Piensa similar en base a lo que escribió o quiere seguir aún con el cuadro de Palestino? Porque nos llamó a todos mucho la atención y usted le dijo que acá... O sea, yo soy de palabra. A mí, ahí es una cosa que es muy importante para mí, que es la palabra. Yo trabajo cuando estoy con ganas. No trabajo por plata. Trabajo motivado, con buena gente al lado, con buenas jugadores. Los convenzo para que vamos todos buscando lo que nosotros todos queremos, que es ganar. Y ganando nosotros somos mejores, ¿ya? Por eso a mí me gusta dirigir adultos, porque yo soy una persona competitiva. Fui corredor de auto, fui campeón el 85, fui vicecampeón el 86, y el corredor de auto va para adelante, busca pelea contra el reloj, va buscando sobrepasar. Y yo en el fútbol no soy un formador, yo soy un competidor. Por lo tanto, no me gusta ganar como sea. A mí me gusta ganar jugando bien, no haciendo tiempo y no haciendo trampa, no tirándome al suelo. Si mis jugadoras tienen que marcar el territorio, lo tienen que marcar, ¿cachai? Porque el fútbol es una guerra donde yo tengo que proteger mi territorio y tengo que invadir territorio. Contrario, y yo tengo que tener las mejores armas para poder achuntarle en un rectángulo que está al final de la cancha, que mide 2.44 por 7.32 y caen 280 pelotas. Entonces, esa es mi idea cuando yo entro a la cancha, y tengo que convencer a mis jugadores que es una guerra, que yo tengo que ir a ganar la guerra. Por lo tanto, cada uno de mis jugadores o mis jugadoras son comandos y tienen que cumplir la función individual y grupal. Por lo tanto, todo este convencimiento de que cuando entramos a la cancha, por supuesto respaldado por principios de juego, por supuesto respaldado por un sistema, una organización buena de juego, que me va a permitir a mí tener un equipo realmente competitivo para que con poco poder hacer mucho. Porque nosotros con poco armamos buenos planteles, tanto en hombres como en mujeres, por lo tanto... algo tenemos que tener de bueno, si no sale todo de yapa o de suerte. Exacto. Es tremenda la analogía que usted hace sobre de ir a la guerra, de invadir y no permitir que nos invadan. Siento que por eso igual le llaman el hipnotizador de jugadores. De jugadores también. Es que la hipnosis. La hipnosis es una inducción de la mente de las personas, o sea, de la conducta de las personas a acatar reglas, a acatar tareas y funciones, que se enfoquen en eso. Y gracias a la hipnosis, gracias a la programación neurolingüística, mis jugadoras saben que el mapa no es lo mismo que el territorio. Por lo tanto... Exacto. El mapa es una cosa y el territorio es otro, y cuando estamos en el territorio tenemos que ser guapos para ganar, tanto hombres como mujeres.
Profesor, y en base a ese anuncio que usted nos acaba de señalar, que obviamente usted cumplirá su palabra, la dirigencia me imagino que se ha manifestado al respecto de la decisión que ha tomado. Yo, Gonzalo, puse mi cargo a disposición. Lo puse primero al alcalde, al jefe de deporte de la comuna de Estación Central, porque ellos son los que me Claro. pagan a mí el sueldo. ¿Ya? Comprendo. La Oye, plata qué entretenido. que da Palestino, el presidente me la entrega a mí, el presidente de Palestino, y yo con mi coordinadora distribuyo la cantidad de plata que tiene que ganar la jugadora y el cuerpo técnico. Y es simple, reparto 1,5 millones para el cuerpo técnico, 1,5 millones para la jugadora, me quedan 200.000 pesos, que son 100.000 para comprar toda la kinesiología, y 100.000 creo yo a la gente que nos atiende en la cancha de los Nogales, que es como un tema de decirles, ay, qué cabros, se pasaron, muchas gracias por tenerlos los camarines limpios, por cuidar a la jugadora, Claro. por estar al tanto, por estar ahí encima. Entonces, para mí es súper gratificante entregarle 100.000 pesos a los jugadores. Yo no me llevo un peso de Palestino. Como te digo, a mí me paga la municipalidad, y me paga porque nosotros también desarrollamos un tema en la municipalidad de fútbol femenino, que la jugadora de la 15, la jugadora de la 17, ya hay muchas jugadoras que son de Estación Central y que hemos cumplido en 4 años o en cinco Una años labor una social. tremenda labor en poner a la población Los Nogales en un Social, campeonato de claro. primera división de fútbol femenino y que nuestra cancha se transforme en la Bombonera y en una de las mejores canchas para jugar fútbol femenino de Chile, porque en la cancha que hay ambiente para jugar el juego, se juegan clásicos llenos, Eso la cancha se llena con 500, 600 personas, y hay gente quería. que está en la calle mirando. Afuera, sí, eso quería destacar yo, afuera. Hay mucha gente afuera que vive por ahí mismo y que va a alentar a las chicas y las conoce y se familiariza con ellas. Es súper relevante esa tarea, como dijo, social que se hace en Palestina y en Los Nogales. Entonces, por culpa de una persona, estamos ahora en la boca de todos. Estuvimos una semana, pero terrible. Yo me llamaban los periodistas, me llamó la gente de la selección, me llamó la gente de la ANFP, me llamó, me tenían loco, loco, con mucha presión. Por lo tanto, yo puse mi cargo a disposición, el alcalde no lo aceptó. Yo, si no cambian las condiciones, yo llego hasta aquí, hasta fin de año. Dije también que si no clasificaba a la Copa Libertadores, me iba del fútbol femenino. Ya llevo 20 años siendo el burro, donde he tenido que cargar con muchas cosas. Y un burro no se muere por la carga, se muere por la sobrecarga. Por lo tanto, siento que Palestino ya debería asumir un equipo realmente en la cisterna, ponerse los pantalones, que se lo había puesto porque nos está entregando 3.200.000, que son 32 millones o en un gasto en el año para Un un año. equipo de fútbol femenino no es malo. Pero No, no, deberían ponerse más las pilas todavía. Es muy poco, es muy poco. Son tres categorías, hay 10 personas trabajando. Hay 22 jugadoras por cada uno de los equipos. Hay mucha mucha gente detrás de que esto esté y salga bien. Entonces, cuando alguien pone en las redes sociales que me calienta, que dice, ¿cuál es la forma de la elección de las personas que trabajan en fútbol femenino? ¿Trabajan puros pitutos? ¿Cómo se le ocurre? Saben que la persona que está trabajando en fútbol femenino trabaja 40 horas mensuales y mi cuerpo técnico nadie gana más de 150 mil pesos mensuales. O sea, 40 horas donde tiene que gastar en locomoción o en bencina, en taxi y todo, ni siquiera le alcanza para pa poder decir, oye, estoy viviendo de lo que estoy haciendo. A través de mi destreza puedo pagar mis cuentas. A través de mi destreza yo puedo estar en un cuerpo técnico profesional y puedo pagar mis cuentas.
Por eso digo yo que el fútbol femenino o el fútbol de tercera división B no son profesionales, son equipos amateur de 16 equipos que están jugando la competencia de primera división. En fútbol femenino solo dos le pagan, uno uh-huh. tiene todas las jugadoras pagadas, los otros tiene la gran mayoría y algunos otros están dando ayuda. El año 2018 hizo un estudio en cancha, creo que fue, yo lo tenía guardado y lo subí y varias gente lo empezaron a compartir. Me incluyo, porque yo también lo compartí. Demuestra que el 78% de las jugadoras en Chile no recibe un peso. Demuestra que solo el 9% de las jugadoras recibe un sueldo. Y el 13% restante solo recibe una ayuda. Por lo tanto, ¿de qué fútbol profesional me hablo? Cuando las árbitras ganan más plata al mes por dirigir partidos que un entrenador que se ha sacado la mugre todo el tiempo. Y que además en el fútbol femenino no soy solo el entrenador, porque tiene que ser el psicólogo, claro. Tiene que ser el que transporta los equipos, el auxiliar, el que ayuda claro. a la chiquilla, el periodista, el técnico, todo. Entonces, ¿de qué me hablan? Mi cuerpo técnico, yo me saco el sombrero ante mi cuerpo técnico. Siempre, oiga, y en base, esto, profesor, siempre con ganas. Profesor, y en base a eso, ¿cómo ha tomado esta drástica decisión que usted nos ha comentado? Bueno, lo comentó en redes sociales y ahora lo hace oficial acá en nuestro programa. ¿Cómo lo toma su cuerpo técnico y también sus jugadoras? Las jugadoras. Mira, es que como yo te digo, yo llevo 20 años con la salida de 2 años. Son más o menos 18 años trabajando en fútbol femenino. Siempre he dado el máximo, siempre. O sea, si a mí me pagaran 3 millones de pesos mensuales, haría exactamente lo mismo que no recibir ni uno. ¿Por qué? Porque yo donde estoy quiero ser competitivo y quiero ganar. No necesito la plata para hacer un mejor trabajo. No, porque mis valores son fuertes y yo quiero ganar. Y yo quiero motivar y quiero prender a mis jugadores. Ahora, si ella lo toman mal o lo toman bien, yo creo que lo toman mal porque me quieren también, o sea, lleva tanto año con este viejo que está raya, que lo saca la mugre, que trata de que ganemos, trata de que nosotros juguemos en equipo, trata que nosotros seamos comando y que él nos engrupe con todo lo que habla. Lógicamente que algo de sentimiento tiene que haber, porque si no hay sentimiento, o sea, me dolería porque yo a todas las quiero que estén bien, me preocupo si alguien tiene un problema en este tiempo que lamentablemente estamos pasando. Créeme que me saco plata del bolsillo mío para poder aumentar un poquito más los aportes que le estamos dando, porque ahora nos están apoyando con la mitad. Entonces, si algunas jugadoras antes recibían 100, están recibiendo 50. Las jugadoras que están recibiendo 50 no están recibiendo 25, no. Están recibiendo como 40. ¿Cachai? El presidente nos dio unas cajas de alimento. La barra hizo una colecta y ya tienen que entregarse la mercadería a la jugadora. Hay mucha gente que nos quiere, que colabora. Sí. Y que han venido siguiendo su trabajo también. Sí, pero ¿qué es lo que espera uno con el trabajo? Uno espera una recompensa. Uno claramente. Espera una recompensa, o sea, que sea, que no diga, no, bueno, el entrenador, no, mira todo lo que ha ganado. Se saca la mugre por sus jugadoras, pero también uno tiene que pagar sus cosas. Exacto, ¿sí? Vivir. Tiene también, que sobrevivir claro. En este sistema. Sí, claro. O sea, vamos a hacer un parón porque las redes sociales están muy, pero muy activas. Agradecemos la tremenda sintonía que estamos teniendo el día de hoy a través de Tu Zona X. Y hay mucha gente que está posteando al respecto. Acá tenemos a Cristian Bravo que dice: un grande abrazo, amigo, una persona de corazón y pasión por el fútbol y sus jugadoras, que escribe saludos acá. Tenemos otro posteo acá de Andrés Benavides: saludos, profe Claudio Quintiliani, con poco hace mucho.
si por esas cosas de la vida es una gran persona y un gran profesional. Es una lástima que por un lobo vestido de oveja no nos tienen que manchar el nombre de palestino femenino y el trabajo que hemos realizado. Y en eso yo estoy totalmente de acuerdo. Exacto, Esa yo palabra es también. muy importante, lobo con piel de oveja, que es muy utilizada en este tipo de cosas. Acá también escribe Sergio Garrido: felicitaciones, Quinti, un abrazo y cambia el gorro. Siempre sale con este gorro en ataque directo. Ya sería la tercera vez que lo veo con este gorro a modo de broma para amenizar un Calientecito. poquito. Talentecito. Ya, La acá dice manga. Gabriel López, un gran abrazo a un gran hombre, Gabriel. Y acá tenemos un posteo que lo quiero compartir. Dice Alejandra Flores: sería una pena que se fuera profesor. Y acá nos escribe Francisco Aguirre, que dice lo siguiente. Dice: las cuidamos porque son nuestras guerreras y Claudio no se va. Bueno, para la gente, por lo que están ingresando a través de las redes sociales, les quiero señalar lo siguiente. El profesor Claudio Quintiliani, tras la situación que ya todos sabemos que pasó con el kinesiólogo Ignacio Montano, puso su cargo a la disposición de la directiva de Palestino, en este caso a la Municipalidad de La Cisterna. No se lo aceptaron, Estación pero Central, él, Estación esta Central. es su central, gracias para hacer la corrección, pero en caso de no cumplir los objetivos que él prometió en redes sociales, aún así, sí o sí, dejaría el cargo de Palestino Fútbol Femenino, que en este caso, Chilita querida, yo creo que sería una tremenda pérdida para nuestro fútbol Para el fútbol femenino. Y yo femenino, totalmente. siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. Se lo dije a Carla cuando hicimos el programa en conjunto con el profesor Claudio. Los mismos chiquillos de tercera piensan lo mismo y acá lo vuelvo a decir. Para mí, Claudio Quintiliani es por lejos el entrenador más subvalorado del fútbol chileno. Más subvalorado por todo lo que ha logrado, ya sea en el fútbol femenino y también en la tercera división, porque con poco usted hace mucho. Y eso todos lo sabemos, Y todos. por la competitividad que claramente él ejerce e implanta en la forma de juego y es la idea. O sea, si queremos que crezca el fútbol femenino, creo que tiene que crecer esa competitividad, esa hambre de querer ir a la guerra y conquistar territorio y no permitir que se nos atraviese gente por encima. Así que sería una tremenda pérdida, Gonzalo. Comparto mucho eso contigo. Siento que es una irresponsabilidad terrible de parte de este ex kinesiólogo ahora de Palestino. Y en realidad, como dije, o como dijo el profe, creo que para la jugadora le va a doler mucho el tema y socialmente también ahí con lo que hacen en general en la comuna de Estación Central. Sí, acá hay otro posteo que nos comparte un auditor, dice Mati López: ¿qué va? ¿Cómo será la clasificación a Cupos Libertadores Femenina 2020 y el inicio del torneo de octubre? Se refiere al torneo de transición que se va a llevar a cabo en octubre, obviamente, cuando ya pasemos a los siguientes niveles tras esta pandemia. Todo depende. De hecho, la misma ANJUF, las chicas, cuando las entrevistamos acá, nos señalaron claramente que todavía no hay claridad con respecto a lo que va a suceder con el torneo en cuestión. Así que ahí estamos esperando la situación que va a suceder, pero lo vuelvo a reiterar, estamos cenando en estos momentos con Chelita la decisión que acaba de tomar el profesor Claudio. Claro que afecta para el fútbol femenino. Para aquellos que conocemos el trabajo que ha realizado el profesor Claudio con las muchachas por más de 20 años, como él lo narraba. Y acá en la interna me soplan. Dígame, Fakir. Perfecto. Tuvimos un pequeño percance técnico por parte con el profesor Claudio. Le vamos a mandar la solicitud, pero seguimos analizando el caso. Y bueno, Chelita, ¿qué te puedo decir? Nada, a mí me Nosotros, que gustaría. yo estoy anonadado, ¿verdad? Sí, creo que. Es que el profe lleva historia, o sea, ya lleva 18 años en el fútbol femenino. Yo recuerdo haberlo visto desde siempre, con buenos equipos, buenas jugadoras, con esa forma de jugar aguerrida que le da también la personalidad al fútbol femenino un poco.
Y pucha, me gustaría hacerle la pregunta así como que el apoyo de su jugadora, si es que asintió apoyo de su jugadora. Y respecto a este caso, que se responsabiliza, como dijo, él mismo directamente a él. ¿Y qué están haciendo sus jugadoras ahora? Si siguen entrenando, me gustaría saber más de eso también. Sí, a mí también me hubiese gustado preguntar lo mismo. De hecho, lo teníamos formulado en la pauta. Y claro, yo creo que con toda esta situación que acaba de ocurrir con el profesor Claudio, y como tú bien señalaste al principio del programa, Chelita querida, tenemos que sacar lecciones. Lecciones de no solamente dentro del fútbol, sino que a nivel social, con las personas que trabajamos, con el entorno donde nos insertamos. Porque Exacto. desafortunadamente, nos guste o no, uno nunca, nunca deja de conocer a la gente. Nunca. Y eso es Exacto. verdad. Y eso es verdad. Y cuidarnos y dejar de quizá normalizar ciertas situaciones que ya transgreden, nos transgreden un poco como personas, tanto a hombres como a mujeres. Creo que ya lo habíamos desgeneralizado, desgenere, no sé cómo decirlo. Pero Desgeneralizado. no, no, el tema de... Sí, puede ser. Como Te dejar preocupes. el género de lado, dejarlo de lado y hablar Hacerlo más como equitativo. personas, exacto, hablarlo como personas, o sea, ninguna persona tiene derecho a abusar de otra persona, a abusar también de la confianza que se le da. Eso. Ahí llegó el No, profe está Claudio. bien, totalmente de acuerdo contigo. Mira, yo me pongo en el lugar del profesor Claudio Quintiliani plenamente, porque obviamente, como di dijo un auditor, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay lobos con pieles de oveja en todas partes, Todo el ya sea en el lado. fútbol, ya sea en un trabajo, ya sea en el gobierno, En y cualquier siempre lado. a la larga se descubre sus casos. Y profesor, que ya lo tenemos de vuelta, que había tenido un percance técnico, nosotros estábamos conversando con la Chelita, haciendo una reflexión sobre este tema, y lo otro que le quería comentar es lo siguiente. ¿Se retiraría del fútbol en sí o solamente del fútbol femenino? Mira, la verdad que voy a retirar del fútbol femenino y voy a poner todo el empeño posible con Pumas para ver si puedo lograr el ascenso, porque mi palabra vale, y quiero ya dedicarme 100% a la tercera división y a ver si puedo agarrar un equipo, si no puedo subir con Pumas, un equipo que tenga lucas para poder desarrollar un muy buen plan de trabajo y buscarme los jugadores que quiero que me representen. Wow, igual es un tema muy delicado en ese caso, pero como le habíamos preguntado con Carla en el programa anterior que le realizamos, cuando estábamos conociendo de su carrera, también su paso por la selección, lo que realizó con Coquimbo Unido, cuando usted crea el Chavo Morning, esa competitividad excesiva que usted siempre ha demostrado, que todo, porque usted es de ascendencia italiana, y todos los italianos tienen eso, como en la sangre, llevan esa esencia de la guerra, de la competitividad al extremo, que por algo han tenido los logros que han tenido, no solamente a nivel futbolístico, sino que a nivel como sociedad. Y eso también habla, como usted, profesor, muy bien, porque eso refleja una credibilidad que no solamente los muchachos, como usted señaló, Andro, que fue uno de los mejores futbolistas del fútbol amateur en el año 2018. No sé si tú lo ubicas, Chelita, ese muchacho, yo me acuerdo que en los partidos finales jugó prácticamente con una pierna lesionada y fue figura para que Ferro subiera a la tercera. Esas son cosas que hay que destacar, pero creo que toda esta Y que son cosas que situación, vienen desde el cuerpo claro, técnico, porque no, claro. tú solo no te vaya a dar el ánimo, quizás de repente como pucha, me duele, y finalmente es como que no, po, yo tengo un objetivo, tengo que cumplirlo, no puedo abandonar el barco, tengo que hacerlo, y de repente ponía incluso tu integridad, o sea, también lo vemos, eso se ve habitualmente en el fútbol sobre todo, cuando nos aguantamos mucho y estamos calientes ahí y no sentimos prácticamente que estamos lesionados. Ya dice, acá nos escribe Reuben Hernández, dice, nos ha tocado difícil, pero como siempre salimos sin nada, adelante vamos Palestino. Acá nos escribe Basti López, ¿va a reforzar el equipo ahora para el torneo que se viene o sabe algo del torneo base, profesor?
porque tengo entendido que igual se puede hacer eso, ¿cierto? En el torneo de transición, poder reforzar los equipos con algunas jugadoras que no participarán, ya sea de la primera división B en particular, o no lo tiene contemplado. Sí, se puede reforzar hasta la tercera fecha. Hasta la tercera fecha. Se va a jugar un campeonato de dos grupos, donde en el grupo A van todos los impares y en el grupo B van todos los pares, todos los equipos que llegaron en las posiciones del año del campeonato anterior. Y de ahí salen los dos primeros de cada grupo, juegan semifinales y el ganador de esas semifinales aseguraría un cupo La para la Copa Libertadores. Libertadores del 2021, para la Ahí próxima te Copa Libertadores. y en Ahí ese tengo la caso duda. usted no se iría de Palestino, ¿verdad? Si es que llegase a No, yo, clasificar. claro, yo mi sueño, la verdad que mi sueño es competir en la Copa Libertadores. Ya lo hicimos en futsal, hemos luchado durante 4 o 5 años por tratar de cumplir el sueño Sí, unido con ser. de jugadora y cuerpo técnico. Y lamentablemente, por distintos motivos, no hemos podido. Desde el 2015 que estamos luchando, hemos llegado a 4 finales, hemos ganado una y perdido 3. El año pasado que se abrió un cupo, Sí, creo que claro. nosotros llegamos segundo y se tuvo que jugar un partido por el segundo cupo, donde lo perdimos Injusto. injustamente. Injusto, Tuvimos exacto. la posibilidad de haber empezado ganando si es que nos cobran un penal, que fue penal, y lamentablemente no, la árbitra no se dio cuenta, no confió plenamente en su decisión, en su arbitraje, ella, a Dionis Rice, creo que se llama. Y se equivocó, porque si nosotros hubiésemos empezado ganando 1-0, te aseguro que no pierdo, por el modo de juego mío, ¿ya? Que a mí me gusta mucho esperar que me ataquen, y que me estén como que me estén sometiendo, y cuando les robo la pelota los ataco yo y les gano. ¿Sí? No es que yo juegue al contraataque, sino Claro. que lo que yo juego es tratar de engañar al rival que es superior a mí y que me tiene dominado. Pero no sabe que yo también tengo armas fundamentales en ataque que en cualquier momento me deja el espacio y lo Claro que mata. hay un balón que se mete en profundidad y es gol, seguro. Sí, pero no es que sea contraataque. No, No es que sea no, claro. contraataque. Yo armo una línea de quite. Es una estrategia. Es una estrategia de juego. Que es como que me tuviera hipnotizado, me tuviera para lo que él mande. Pero yo cuando le robo la pelota, yo sé cómo lo ataco. ¿Ya? Exacto. Y en varios partidos me da resultado con los equipos grandes. A veces ellos me marcan y no, como tengo que ir con todo después para arriba, y si me hacen el segundo casi casi muero. Pero Ahí, profesor, es ahí parte de la podríamos decir, estrategia. profesor, en base a eso Estrategia. de la estrategia que usted comenta en este caso, podríamos decir que usted aplica igual elementos del catenaccio italiano y también de este fútbol alemán ofensivo, rápido, ¿hay mezcolanza o es una estrategia netamente propia? Mira, el fútbol tiene cuatro fundamentos que son muy claros. Tiene uno más que el reglamentario, pero tiene cuatro que son claros: el físico, el técnico, el psicológico y el táctico. Los cuatro, por ejemplo, un técnico dice: a mí me gusta el 20% de cada cuatro y no le doy importancia a ninguno sobre otro, por lo tanto, yo conjugo todo. Y otros dicen: no, yo quiero un fútbol más físico. Y de ahí le Claro. dan 60%, 50% al físico, 20% al técnico, 20% al táctico. Bueno, te cuento que todos los sistemas y los fundamentos del fútbol han ganado campeonatos. En el año 70, Brasil marcó la diferencia con un equipo técnico, donde puso puro volante de creación y un solo puntero. Y eran todos Llegaban diez. todos llegaban tocando, todos llegaban tocando, le gana Pero Italia bueno. 4-1. 4-1, y le ganó en base a la técnica. Todo su juego orientado a la técnica: a asegurar la pelota, posesión de balón, desplazamiento por fuera. Venían un Ah. Garrincha que ganaba todo por fuera, metía buenos centros. Bueno,
Empezó a pensar Europa, el campeonato se trasladó a Alemania y Alemania dijo, la única forma para ganarle a los brasileños o a los sudamericanos corriendo más. Y basó toda su estrategia, todo Lo su físico. fundamento en la parte física, ¿ya? Y Chile fue con una tremenda selección que perdimos 1-0, que nos marcó un golpe offline que le hizo a Valle, al loco Al Polo Vallejo, Vallejos. el Al Polo Polo Vallejo Vallejos, al lado ¿cierto? derecho de arriba. Bueno, fue la selección que más corrió durante hasta el año 74. Marcaron 12 kilómetros, 11 kilómetros y un montón de cosas. Llegó el campeonato, volvió a Sudamérica, fue a Argentina y dijo: la única forma de ganar a estos tocadores o a estos corredores es con el corazón. Vamos a tener que jugar con el corazón y primó la parte psicológica en el juego. ¿Ya? Bien, bien armado, todos bien armados, pero la parte psicológica era fundamental: el apoyo de las barras, los argentinos. Y lograron el campeonato en el año 78. Vuelve de nuevo el fútbol a Europa y llega a España. Se prepara, gana una clasificatoria al Mundial extraordinaria. El Santibáñez los concentra, tremendo equipo de Chile. Con Elías de nuevo también dentro del equipo. Con Ivo Basay, Letelier, Moscoso, un No, montón de Basay no jugadores. fue ese, Basay no fue ese mundial, que fue el mundial de España 82. ¿No fue? Fue Juan Carlos Letelier, fue Moscoso, estaba también el Pato Yáñez, que estaba joven, y ya era la última fase de Elías Figueroa y de Caselli. Ya, entonces tiene que haber estado lesionado porque el 87, sí, el 87 Basay marcó la diferencia en la Copa América De de Córdoba. Argentina. Sí. Entonces llega Italia, se presenta y empata los tres primeros partidos, saca 3 puntos y gana un partido memorable a Brasil, un Brasil extraordinario, con un tremendo jugador, y le gana 3-2 con 3 goles de Paolo Rossi, y después le gana la final a Alemania y marca la diferencia en la parte de la táctica. Don Enzo Berzot marca su catenacho y juega también. Todos pensaban que estaba dominado Italia, y Italia les marcaba goles con el puntero extraordinario que tenía Bruno Conte, Paolo Claro. Rossi y Bettega. Tenía un central extraordinario, Gaetano Charrea, que se murió, y un arquero como Dino Sopra. Y un Entonces, Paolo Rossi, y un Paolo Rossi que estuvo 2 años castigado por apuestas ilegales en el fútbol italiano y se convirtió en figura en ese mundial sin haber jugado 2 años. Si el año 66 también influye el aspecto del reglamento, donde gana la final Inglaterra con un gol que no fue. Entonces, la historia del fútbol marca que todos los fundamentos han ganado campeonatos y todos los sistemas también han ganado campeonatos. Y el sistema de juego, que muchos dicen que es solo la distribución de los jugadores en el campo de juego, para mí no, porque para mí es como el mapa que tiene el equipo para atacar. Por ejemplo, si el entrenador contrario sale con dos delanteros y los dos delanteros me los apega a los dos centrales, yo me está sobrando dos jugadores afuera, pero me están sobrando más porque están sobrando por fuera y no hay ninguna cobertura a los dos puntas con los dos centrales, por lo tanto necesito tres para esos dos, pero bien puestos, porque si no los pongo bien, en la zona de finalización voy a quedar mano a mano y por lo tanto el equipo contrario va a jugar con ventaja en esa zona. Entonces, los sistemas de juego marcan mucho si juegan con tres delanteros, si juegan con tres mediocampistas o juegan con cuatro atrás, cómo te van a abrir la cancha, cómo van a intentar llegar en la amplitud, en profundidad, a través de una buena salida, a través de una buena posición de balón, a través de circular por un lado para que quede el espacio al otro lado y te hacen un cambio de juego, un montón de situaciones que te van a marcar cómo va a jugar el rival de acuerdo al sistema y si lo conocís, vaya a ir armando equipos para poder contrarrestar todo lo que tienen, todo su armamento.
Efectivamente. Profesor, vamos a hacer en estos momentos un paréntesis porque tenemos que saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible que Ataque Directo salga por la señal de Tu Zona X, www.facebook.com/tuzonax. Entre paréntesis, tuvimos un percance con la chelita, no sé qué sucedió, pero ahí ya vamos a tratar de contactarnos con ella. Ahora sí, mi estimado Fakir, vamos con nuestro primer auspiciador. Saludamos a nuestros amigos de Ñuble Print. Ñuble Print, que es una pyme que realizan artículos relacionados al fútbol, como por ejemplo esta tacita que ustedes pueden apreciar, que me la realizaron los muchachos de Ñuble Print. Ahí se ve en la cámara, ahí sí, que es de Unión La Calera Femenina, con el número y también, por supuesto, con el logo de Ataque Directo. Y ahí podemos apreciar otros modelos que realizan nuestros amigos de Ñuble Print. Para más información, ellos trabajan constantemente, hacen delivery para hacer los envíos en estos momentos de sus productos. Ellos lo pueden contactar en su Instagram, arroba nubleprint, y en su WhatsApp, más 569-6692-27829. Una pyme que ha estado desde el día 1 en este año con Ataque Directo y que se la ha jugado no solamente por el fútbol de tercera división, sino que también por el fútbol femenino. También queremos saludar a nuestros amigos de Deportes Corur, indumentaria deportiva que también se la juega por el deporte amateur y por el fútbol femenino. Y respecto a eso tenemos una tremenda noticia porque ellos van a ser el sponsor oficial del cuadro de Unión La Calera y se mantiene el compromiso que habían conversado de antemano durante la temporada. Así que estamos muy contentos con eso. Y también apoyemos a esta pyme que se la juega por el deporte en general, como está mostrando en estos momentos nuestros amigos acá de Tu Zona X. Para más información, visítalos en su Instagram, arroba deportescorur, o te puedes contactar al WhatsApp que aparece en estos momentos en el GC y que lo vamos a indicar en estos momentos. Acá nos aparece en el GC. Vamos a verificar acá la información que nos está cargando. Ahora sí, más 569-9927-9083. También queremos saludar a nuestros amigos de Aqua Antu, una de las mejores aguas purificadas que se vende dentro de nuestra región metropolitana. Ya nosotros como radioemisora tenemos nuestro bidón, gentileza de nuestro amigo Bastián, que podemos apreciar en imagen. Y nuestro jefe y DJ Fakir ya tiene su bidón, el bidón de Tu Zona X, y hemos hecho unos videos que hemos mostrado en nuestras redes sociales bien entretenidos, bien bonitos, y agradecemos por supuesto el apoyo que nos brinda Aqua Antu. Les quiero recordar que para más información, ustedes pueden visitar el Instagram arroba aqua.antu y los despachos son gratis por todo Santiago, recargas 3.000 pesos, cuatro recargas en adelante 2.500 pesos y pueden hacer sus pedidos al WhatsApp más 569-4555-6740. Y también queremos saludar a nuestros amigos de Bazar Cafetero, quienes le ya alguno de nuestros muchachos ya le hizo envío de café, como ustedes pueden apreciar en la imagen. También tenemos cafetera que están en los estudios de Tu Zona X que todavía no los podemos usar, pero ya vamos. O sea, van a poder los muchachos probar café, ya que en lo personal, por temas de salud, no puedo beber café, siendo que a mí me encanta. También los muchachos de Bazar Cafetero consumen chocolate cacao, también hacen cuadros con granos de café que ustedes pueden adornar en sus oficinas o también en sus habitaciones, como ustedes pueden ver en la imagen. Para más información, visítelos en su Instagram, arroba bazar.cafetero, o en su página web www.bazarcafetero.com. Y queremos saludar, por supuesto, a nuestros amigos de China Walk que se la está jugando en estos momentos por el fútbol de tercera división y el fútbol femenino. Ahí le damos las gracias a nuestro compañero de labores, Nicolás Valenzuela, quien hizo las gestiones para que China Walk estuviera con nosotros. Ustedes pueden disfrutar de la mejor comida china y para pedir sus productos lo pueden hacer a través del WhatsApp más 569-6531-4313 o visitar también todas las redes sociales que están en Patronato, también están en los distintos malls de la capital y también de todo Chile. Ahí estamos viendo algunos de los productos, la carta delivery que nos ofrece China Wok para que ustedes puedan degustar de la mejor comida china de nuestro país. Y para finalizar,
queremos darle la bienvenida a un auspiciador que ahí nos consiguió nuestra gran amiga Marisela Chinita Pérez, que es Sweet Coffee Chile, que es una banquetería, repostería, desayunos, almuerzos, cóctel, coffee break, catering, cumpleaños que realizan y que debido a esta pandemia que estamos viviendo, ellas están ofreciendo desayuno y algunos productos de más dulces para degustar junto a tu familia. Para más información puedes visitar su Instagram www.instagram.com/sweetcoffeechile y su página web www.sweetcoffeechile.cl y saludar también a nuestros colaboradores Estilista Turco, Planeta 7, Food Shop y la aplicación Fútbol Connect, que también forman parte de la familia de Ataque Directo Fútbol de Tercera y también de Fútbol Femenino. Continuamos en estos momentos con el profesor Claudio Quintiliani, entrenador de Palestino. Y acá en las redes sociales, profesor, nos preguntaban por el trabajo que estaba realizando en Pumas. Usted señalaba que iba a seguir en lo que es la tercera división, pero ¿va a continuar también con el fútbol femenino en Pumas o se desliga también de esa área? Es que yo no tengo el fútbol femenino en Puma. Ah, Eso es perfecto. un es, lo tiene Puma, pero está a cargo otro profesor y él seguramente yo voy a poder echar una manito, lógicamente, con la experiencia que tengo y me tocó, de hecho, me tocó dirigir un partido con Calera cuando no pudo el profesor previo al inicio del campeonato. Y Calera me ganó 1-0, donde mis jugadoras cumplieron una labor destacante, un equipo bien ordenado y con jugadoras con mayores trayectoria y mejores para el juego. Y mi equipo fue capaz de aguantar bien, tuvimos harta suerte, no tuvieron puntería muchas veces las pobres Calera, pero fue una tremenda presentación de Puma, siendo un equipo con puras niñas de la zona y gente que recién está empezando. Comprendo la situación en ese caso. O sea, para aclarar ese tema que nos estaban consultando con el proyecto de Puma Fútbol Femenino, usted no lo estaba viendo, sino que usted solamente está preocupado de la tercera división B masculina. Lo otro que también le quería consultar, profesor, en base a eso, usted señalaba que también estaba aportando de forma monetaria para con sus jugadoras. ¿Cómo también ha sido en ese caso con el cuerpo técnico? Porque usted también se preocupa hasta en los más mínimos detalles para que su gente esté bien en ese sentido, se sienta cómoda. Y eso es un tema que yo siento que por las declaraciones que nos había hecho al principio del programa, creo que igual para ellos va a marcar un antes y un después, obviamente dependiendo de los resultados que tenga Palestino para lograr los objetivos que ustedes se planearon dentro de esta temporada especial debido al coronavirus. Sí, hace 2 años atrás, yo parte de mi sueldo lo ponía en apoyo a la jugadora y en apoyo a algunas personas. Ya el año pasado ya no, y este año tampoco. Este año igual me pongo, pero con muy poco, tratando de ser lo más parejo posible y que mis jugadoras tengan por lo menos una base de unos 40 o 50 mil pesos para que puedan estar cómodos. O sea, puedan estar en esta crisis. Comprendo. Entre paréntesis, quería señalar que por motivos técnicos, Marisela Chelita Pérez tuvo que dejar el programa. Te quería excusarse, profesor, pero agradece también la instancia para poder conversar y todo lo demás. Acá hay una pregunta que nos realiza Mati López, que es la siguiente. Dice, ¿siguen todas sus jugadoras o tendrán bajas para el torneo de transición? Vamos a tener algunas bajas. ¿Cómo cuáles? ¿O no se puede decir todavía? Es que, mira, tengo una jugadora en la duda, porque esa jugadora no jugó el primer partido por Palestino, y cuando tú no jugáis en el año por el equipo, te podéis cambiar de equipo. Por lo tanto, hay un equipo que está muy interesado en una jugadora
que es muy buena de nosotros, y que este año se la podría llevar siempre y cuando cumpla con lo con la plata que tiene que pagar y con las expectativas que tiene de esa jugadora bajo su equipo. Entiendo. Y la situación en ese caso, por ejemplo, la Coté López señalaba, la Coté Urrutia, bien digo, señalaba que estaba con inconvenientes monetarios y lo había señalado en un medio de comunicación digital. ¿Todavía se mantiene esa situación y Palestino está al tanto de esto para poder brindarle una ayuda a las muchachas? Sí, pues que lamentablemente ocurrió esta situación, porque recordemos que la Coté era una jugadora que no recibía un peso por jugar en Católica, y de hecho ella tenía que pagar para poder jugar. Nosotros la invitamos a jugar el campeonato de futsal y quedó gratamente sorprendida con nuestro equipo, le gustó, le encantó. Eso permitió que, cómo se desarrolló. En un momento, profesor. Eso permitió que, como se desarrolló la Coté en nuestro equipo, tuviera la posibilidad de ser llamada a la selección chilena. Y en una conversación que yo tuve con Letelier, previo a la Copa América, y ella venía saliendo de un castigo injusto que le dio la Conmebol, se la recomiendo a ojos cerrados y le digo que le va a servir mucho para la Copa América, porque es una en la segunda centro delantero mejor que yo dirigió en mis 20 años de entrenador. Por lo tanto, sí, una jugadora que podía aguantar la pelota bien y que le iba a servir. Ella fue a los entrenamientos, le gustó al entrenador, quedó, ella se sacó la mugre. De eso le ganó la posibilidad de ir a la Copa del Mundo, con eso ganó una buena luca. Al igual que todas las jugadoras que estuvieron ahí, están todas calladitas de la plata que ganaron, pero todas les fue muy bien en la Copa del Mundo, y me alegro porque por fin las jugadoras de fútbol de Chile puedan tener un premio decente y bueno, para poder por poder representar a Chile. Bueno, la Coté estaba tranquila, estaba bien, pero con esta cuestión de la pandemia ella invirtió plata en una pyme y le bajó demasiado su ingreso, y por lo tanto tiene todo el derecho a exigir y a pedir un poco más de plata, porque ella es una jugadora profesional que se saca la mugre del entrenamiento, que actúa como profesional, se cuida como profesional y merece ganar plata como profesional. Claro, que es lo que habíamos discutido al principio del programa, el concepto de profesional como tal. Y en base a ese concepto, y esa es la pregunta que yo quiero realizarle a continuación, porque esta semana es clave también para el fútbol chileno, debido a que van a haber elecciones dentro de la NFP. Entre Paulo Milad y Lorenzo Antillo sería el nuevo presidente de la NFP, y también ambos han hecho propuestas en pos del fútbol femenino. ¿Cuál de las dos le ha llamado la atención o cree que va a seguir siendo lo mismo de siempre? Siendo hijo italiano, hincha de Audi Italiano desde chico, me gustaría que quedara Antillo. Pero también, si queda Antillo, ¿qué es lo que ha hecho en Audi Italiano para el fútbol femenino? Si le había quitado hasta la posibilidad de jugar. ¿Tienen contrato las jugadoras de Italiano? Hubo un tiempo que tenían que pagar hasta la cancha. Tenían que pagar hasta el arriendo de cancha para poder jugar. Hasta el arriendo de cancha. Y muchas jugadoras de ellas pagan una mensualidad por jugar, para poder pagarle a sus técnicos. Antillo, si que hay en el fútbol como presidente, ponete las pilas con las jugadoras, con tu equipo de Audi Italiano. Es una vergüenza como las tienen. Ojalá que quede y demostré que te la podí. Total, yo no voy a estar en la NFP, así que no me importa, así que me queréis dar duro, no estoy ni ahí. ¿Y si en el caso que saliese Paulo Milad?
que también es cercano a la gente de Colo Colo, en particular de Harold May Nichols. Y lo otro también es que ahí también hay un pero, como hubo un cambio en la Universidad de Chile con el presidente, ahí se estaba cuestionando el voto del actual timonel del cuadro azul, si iba para Antillo o Milad del voto, porque usted comprenderá que en los clubes grandes el voto es doble con respecto a los clubes más chicos. Yo siento que la salida de Moreno le va a hacer mal al fútbol femenino. Moreno es una persona que le puso todo el empeño posible por desarrollar el fútbol femenino en Chile. Le abrió la puerta, la llevó a hacer los partidos más importantes en la historia del fútbol femenino. Jugó con una potencia antes de ir al Mundial. Tuvo una preparación espectacular la selección chilena para ir al Mundial. Espectacular. Y eso hay que sacarse el sombrero, hay que sacarse el gorro por Moreno. Moreno se pasó. Al igual que Harold McNichol en su momento se pasó, Moreno se pasó. Hizo más de lo que debe hacer un presidente de la NFP por la chiquilla. Pero Así que. en ese caso, según lo que usted comenta de Moreno, que si bien, según su perspectiva, hizo una excelente labor para con el fútbol femenino a nivel de selección, ¿qué cree que falló Moreno para que se llegase a esta situación que estamos viviendo ahora, esta acefalía que hay dentro de la NFP, en donde hay incertidumbre no solamente en el fútbol masculino, sino que también en el fútbol femenino? Porque todavía no hay certeza qué va a pasar con las muchachas, qué está pasando con los seguros, si ahí van a haber contratos con más jugadoras, y también Anhus, que Gonzalo, nos, dígame. Gonzalo, hasta Mandrake el Mago habría fracasado en este periodo en la NFP. ¿Cómo es posible que después del estallido social se parara el fútbol en Chile? ¿Cómo es posible que los jugadores de la selección, teniendo un partido amistoso con Perú, decían no ir a jugar y después van a Europa y juegan a la pelota en Europa porque les pagan una gran cantidad de dinero? Pero acá en Chile se ponen a darle favor a la gente en el sentido del deporte, si el deporte no tiene nada que ver con la política. Ellos tenían que haber representado a Chile y haber dado un espaldarazo al presidente de la NFP y a su entrenador y a toda la gente que trabaja en el fútbol. ¿Ya? Y después de eso, hubo 3 o 4 meses que no se pudo jugar, los equipos se estaban preparando y viene la cuestión del COVID. ¿Qué presidente puede soportar esa situación? ¿A quién Sí, le porque va a no ir es. bien? ¿A quién le Es va a que ir no, bien con eso? es que no solamente eso, también se hablaron de la situación privada que tuvo Moreno para que también pudiese renunciar por la situación que vivió en Codelco. Se le sacó mucho en cara esa situación vivida. Pero él estuvo en un proceso y tengo entendido yo que no fue juzgado, que Claro, no. efectivamente. Efectivamente, ese es el tema, y eso es lo que muchos, incluyéndolo usted, han manifestado, que es un golpe muy duro que Sebastián Moreno no esté en la NFP en pos del fútbol femenino. Se estaban logrando cosas, se estaban paulatinamente creciendo, pero sí coincido plenamente en usted que hay un tema que es bien claro y se llama profesionalismo. Y en este caso, creo que parar el campeonato y que cierto grupo, en este caso, las barras bravas tengan más poder que los mismos jugadores, los mismos dirigentes, para mí es un tema muy complejo, muy delicado. Y eso, Pero, aquí vamos Gonzalo, años luchando con eso. te la devuelvo. ¿A quién le convenía parar el campeonato? ¿A la Universidad de Chile, que estaba a punto de descender? ¿A Obvio. Colo-Colo, que estaba a un punto palestino y que si ganaba Palestino le quitaba 3 millones de dólares, era la Copa Libertadores directo? Eran varias las circunstancias políticas Claro. dentro del juego que había que parar el campeonato y eso hizo que 5 o 6 pelagatos que llegaron al estadio de Audo Italiano de la Florida pararan un partido y que el Sifu que se ha transformado en una reilín de situaciones
votara por parar el campeonato y que cómo se le podía ocurrir y todo, y al final pararon el campeonato, pero fue por una cosa política. No le convenía a los grandes que siguiera el campeonato. Entonces, ¿quién tiene más gente? Los grandes, ¿cachai? Y mucha, mucha injusticia, los grandes agarran toda la torta y los chicos un pedacito muy pequeño de la torta y por lo tanto no pueden tener mejores jugadores. Siempre van a salir los mismos campeones, Colo-Colo, Católica, Universidad de Chile. Con suerte, cuando tenía harto poder, se les metía a Cobreloa. Lo que hizo Cobresal fue extraordinario, extraordinario que un equipo de esa categoría fuera campeón. ¿Quién era el presidente de Cobresal en ese tiempo cuando fue campeón? Sebastián Moreno. Sebastián Moreno. Sebastián Moreno, efectivamente. Sebastián Moreno. Y entrenador, de hecho, Entonces, Giovanni Olivi. y entrenador Ángel Giovannione. Giovannione, ya. Entonces, hay muchas situaciones que van por debajo del agua y son viarachos, la gente, son viarachos. Claro, es ¿Cachai? bueno que hablemos este Disfrazan las tipo de cosas. cosas. Como Es tienen bueno que más educación. hablemos. Claro, profesor, es bueno que hablemos este tipo de cosas porque esto va entrelazando todo, lo que es el fútbol masculino, lo que es el fútbol femenino como tal, y para ya ir finalizando, porque se nos hizo muy corto el programa el día de hoy, nos escribe acá nuestra panelista Daniela Contreras y hace la siguiente pregunta. ¿Harold May Nichols o Sebastián Moreno para el fútbol femenino y por qué? Moreno. ¿Por Porque, qué? ¿por qué? Porque él demostró una tremenda preparación y demostró que se la jugó por el fútbol femenino a 100%, a 100%. Le dio buena luca a la jugadora, le dio todo el respaldo al entrenador, hizo crecer las divisiones menores, hizo crecer todo el trabajo. El trabajo en Quilín para el desarrollo del equipo de la NFP, que es la selección. Ya, porque ahí también hay que comparar qué es lo que es la selección y qué es lo que son los equipos. Es muy distinto los trabajos que se hacen en la selección con todo el apoyo que tienen a los trabajos que se hacen en los equipos con el mínimo apoyo que tenemos. Y Harold McNichol hizo una tremenda gestión para traer el Mundial para acá, pero venía disfrazado. El Mundial trajo cuatro estadios nuevos para el fútbol masculino, que lo auspició, lo pagó la presidenta de ese entonces. ¿Pero qué le quedó al fútbol femenino? ¿Hizo algún complejo deportivo de entrenamiento al fútbol femenino? Por ejemplo, podría haber hecho el Estadio San Eugenio, que podría haber sido un centro de entrenamiento para el fútbol femenino, y habérselo prestado a Ferro, un Y estadio que que está. es un cementerio de elefantes. Que se estaba cayendo, pero podrían haber invertido lucas ahí, haber hecho un centro de entrenamiento. Entonces, Y está todo perdido porque es un cementerio en estos momentos de buses. claro, mira, Ñublense quedó con estadio, Audi Italiano quedó con estadio en la Florida y había eliminado el fútbol femenino cuando el fútbol femenino le dio el estadio. Temuco, ¿cuántas veces ha jugado Temuco en su estadio? ¿Y cuál es Para el acá la otro Puerto estadio? Montt. Y el otro estadio es el estadio de Coquimbo. Coquimbo. Nosotros, no representando a Coquimbo Unido, fuimos a jugar un partido con la selección chilena de Marta Tejedora al estadio de Coquimbo. ¿Cachai? Entonces, ¿qué le quedó al fútbol femenino en la etapa de Harold? Para el fútbol femenino. No le quedó nada. Si todo quedó para el fútbol masculino. ¿Cachai? Entonces, Entiendo, entiendo. Moreno, yo, siendo los dos buenos presidentes y gente colaboradora con el fútbol femenino, yo siento que Moreno hizo más cosas para el fútbol femenino que hizo Harold. Perfecto, ahí estuvimos Agradeciendo a Harold todo respondiendo. lo que hizo, agradeciendo a Harold todo lo que hizo. Sí, pero está viendo dentro de la perspectiva objetiva, si bien se realizó un mundial de la categoría sub-20, que Chile no le fue muy bien, que lo ganó Estados Unidos, que fue la base del equipo que fue campeón de Francia 2019, pero como usted señala, se hicieron estos estadios, se hizo un proceso, pero no se lograron cosas dentro de ese periodo, y con Moreno sí se hicieron cosas y sí se vieron los logros que
cada uno de nosotros fue disfrutando. Y también otra cosa, si no hubiese existido el coronavirus, no hubiese existido esta situación a nivel social que estamos viviendo en nuestro país, estaríamos jugando en los Juegos Olímpicos. ¿Quién sabe? Ese es otro tema también que podríamos debatir, pero como le digo, se nos hizo muy corto el espacio, y para la gente que sintonizó el programa, ya lo saben, y lo hacemos nuevamente oficial. El profesor Claudio Quintiliani, en sus redes sociales, durante el mes de julio, manifestó que si Palestino no logra el título y no logra llegar a la Copa Libertadores, deja definitivamente el fútbol femenino tras la situación vivida con este muchacho llamado Ignacio Montano, que fue kinesiólogo del cuadro árabe y que muchas chicas sufrieron abusos por parte de esta persona, manchando un trabajo que había realizado su cuerpo técnico por años, y solamente se va a enfocar en el fútbol de tercera división con el cuadro de Pumas de Melipilla. Es así, profesor, como usted lo manifiesta, y él en ese sentido siempre ha sido muy apasionado, como buen italiano, claro está, y va a respetar su palabra. Le agradecemos, profesor, por estar con nosotros, le agradecemos que nos haya brindado la exclusiva, y si tiene más palabras que señalar a nuestros auditores, por favor, el micrófono es suyo. Primero, muchas gracias a todos los que escucharon el programa, a todos los que me mandaron saludos y sus cariños extraordinarios, se los agradezco. Muchos amigos postearon. Estoy contento con eso, siento el cariño de ellos. Me lo agradezco, realmente lo agradezco. Y bueno, a ti, Gonzalo, gracias. Me sentí muy cómodo en la entrevista. Así que un abrazo, mucho cariño, mucha admiración a tu programa, que siento que es un muy buen programa, hecho con pasión, aquí se hace con ganas, y por lo tanto, para mí fue un gusto estar en tu programa y hablar de fútbol femenino y tocar temas importantes. Por supuesto, le damos las gracias también a Marisela Chilita Pérez, que por motivos técnicos no pudo continuar en esta entrevista, le agradecemos también su participación, y lo otro que quiero señalar que mañana a partir de las 22 horas se viene un especial de Ataque Directo en donde van a estar madre e hija que están ligadas al fútbol femenino. A una de ellas ya la entrevistamos, que es la realizadora del documental de Canas, Marianne Mane Stoller, y a su hija Nais Arriagada Stoller, jugadora de la categoría sub-17 de Santiago Wanderers, que nos van a estar contando qué está pasando con el fútbol femenino en Valparaíso, la rifa que realizaron este fin de semana el cuadro Caturro para poder tener fondos para con sus jugadoras y poder paliar situaciones terribles que han vivido algunas de ellas, y también hablar más detalles del documental de Canas. Mañana yo no voy a estar en el programa, van a estar todas las chicas superpoderosas de Tu Zona X en Ataque Directo Fútbol Femenino. Va a estar conduciendo Carla Ravera, vuelve Giselle Silva, va a estar Denis Pérez de vuelta también, va a estar la Chilita también en el programa y Daniela Contreras. Así que no se lo pueden perder, va a ser un debate muy interesante en donde no solamente de fútbol van a hablar, sino que también de igualdad de género y todas las situaciones de abusos que han vivido muchas chicas dentro del fútbol femenino y también a nivel mundial. También el miércoles 19 horas, Ataque Directo Tercera División con la conducción de Mauricio Lara, y el sábado no vamos a hacer Ataque Directo Late, sino que vamos a celebrar nuestro aniversario número 3. Celebramos 3 años de programa cuando comenzó este proyecto como una práctica profesional para algunos de nosotros. Como son los procesos, siempre la gente se va, sigue, se mantiene. Me quedé solo, empezó a llegar más gente y estoy con un tremendo equipo humano colaborando, no solamente en la tercera división, sino que también en el fútbol femenino. Darle las gracias a nuestros auspiciadores, también a DJ Fakir por la puesta en escena, increíble como siempre. Mañana, recuerden, 22 horas por la señal de Tu Zona X. Me despido, nos vemos el sábado. Y recuerden que sea gol. Nos vemos. Chao, chao, chao.